tenemos aquí a todas las candidatas. Así que vamos a hacer que el secretario nos suba aquí arriba y nos traiga esas papeletas, esos sobrecitos para ponerlos en la urna. Don César, si no te tan amable de subir por allí. Dama infantil. Ahora Alcántara. Y la reina infantil 2013 de la Angarilla, la señorita Arancha Chicón Sánchez. Chiquitita, sabes muy bien. Estrella del Carmen Gómez Toña, un aplauso para ella. Y qué felices fiestas para todos. Lucía, ya me llevo. La señorita Blanca González Ayala. La elegancia no la da ningún vestido, ni una joya, ni un perfume. Con el número 3 de la piña madridista linense, la señorita Ana María Leves, muy loco en la sala de los andares. De amigos de la feria, la señorita Silvia Ivanova Galán Becerra. Recortado y menudito por las calles de Madrid, logrará que una leada de piropos. El portón, la señorita Laura Fernández Linares. Andará. Estrella Morales Pérez. En los hombres que tengo andaré de reina. De la Lola Linense, la señorita María Jesús Corral Puyol. Andaré, quedan las chiares y encienden locas pasiones. De la Salvadora, la señorita María Inmaculada Selima Ribeiro. De la caseta El Patio, la señorita María Teruel Reguera. De la peña Los Aparentados, la señorita Claudia Osorio Santaolalla. Era de saber por dónde anda, sin dudar de cómo pisa, no se puede resbalar. Y la... De la Trabajadera, la señorita Marta Mesa Díaz. Los andares de calidad. Mañanita de domingo madrileño, cuando subo paseando, decirle. De la Unión Cultural Linense, la señorita Rocío González del Campo Cruz. Un destello de ilusión. Del Club Deportivo de Caza y Pesca, la señorita Elena Millán Félix. De reina, dice.
dicen los hombres que te. Y del nuevo Unión Linense Baloncesto, la señorita Tamara Contiero Guerrero. Española de abolengo, andaré, quedan las chiares y encienden locas pasiones, pues para dónde. La mujer ha de saber por dónde anda, sin dudar de cómo pisa, no se puede resbalar. Y la gente no perdona ni un mal paso, pues le gustan los andares de calidad. Mañanita de domingo madrileño, cuando subo paseando, decíbele hasta sol, en los ojos que me miran se ilumina un destello de ilusión. Andaré de reina. Tú eres juez y jurado, mi vida está en tus manos. Clemencia yo te pido, quiero que estés siempre conmigo. Olvida todo, por favor, y no me niegues tu perdón. Si tú regresas en verdad, todo será felicidad. Y dame, 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 dame. Oyéndote de día, la locura de fuego de tu piropo, y yo no comprendía que me estaban matando a mi poco. La más plena de tus besos en mi boca se estrelló, y al mirar teniendo el esto, tú lo viste de amor. Como a muñeco de polina, me quemaste, y al despuntar la mañana, me dejaste, y Valencia vio mi pena. Me mentía, mi sangre de mi alma por ti me pierdo, y luego me decía, si te he visto, si me he llamado, me acuerdo. Thank you.
de las diferentes puntuaciones obtenidas por las señoritas candidatas, estos emitieron su veredicto quedando de la siguiente forma. Como segunda dama de honor, la señorita Lucía Ayala Mellado. Como primera dama de honor, la señorita María Inmaculada Selima Ribeiro. No me hace falta razón, y necesito consejo, que me separan de ti, porque te quiero y te quiero, y tú me mueres. Y como reina de las fiestas 2013, la señorita Marta de Sevilla. De Andalucía por la plata de ilusión, rincón de la patria mía, trozo de suelo español, asomada a la bahía donde siempre brilla el sol. Buenas noches a todos y a todas. Lo primero, felicidades a la reina, a la primera y segunda dama y a toda la corte de damas que os va a acompañar en esta vela de fiesta 2013. A mí sí me gustaría, en primer lugar, felicitar a la reina saliente, a todas las damas, que también ha sido un año maravilloso, tener un recuerdo especial para Andrés, que yo creo que hoy todos la hemos tenido también en esta mente. Era justo entender ese recuerdo para ella. Y bueno, yo creo que mejor que la reina saliente, que además parece que os une cierta amistad, os va a poder decir qué año tan maravilloso os queda por pasar. A mí me gustaría animaros a que disfrutéis, a que esto nada más que ha hecho empezar, que os quedan muchos actos que vivir, que disfrutéis, que cualquiera de las bellezas linenses que tenemos hoy aquí ha dejado el pabellón alto, no altísimo. Estamos orgullosos y orgullosas de la presentación que tenemos aquí, sobre todo eso, animaros a que lo paséis bien, a que disfrutéis, a que dejemos aparcados estos días los problemas. Y a mí sí me gustaría terminar
agradeciendo y felicitando a la delegación de Festejo, a Protección Civil, Policía Local, Mantenimiento Urbano, a ti Cristóbal, por supuesto, al maestro Ayala, que yo creo que nos ha amenizado la velada de hoy, a Macarena, en definitiva a todos los que han hecho posible que hoy tengamos una reina espectacular, y sobre todo que haya ido y haya marchado todo muy bien. Así que muchísimas gracias y buenas noches a todos. De banda y ya luego iremos en cortejo hasta el escenario de la coronación, donde allí se celebrará. Lo que os digo es que estéis tranquilos y tranquilas, sobre todo tranquilas a la reina, a sus damas, a las más pequeñitas, que estéis tranquilas, que disfrutéis de este momento, que lo paséis muy bien y sobre todo que lo paséis bien, que os relajéis y que vais a estar rodeados de muchos ordinenses. La saliente está triste. ¡Qué va! Bueno, tenéis añoranza, pero habéis disfrutado de un año maravilloso y además le podéis contar vuestra experiencia a la nueva reina juvenil e infantil. Así que bueno, que disfrutad, que os relajéis, que va a haber no solo muchos lineses pendientes de vosotros, sino mucha gente que va a venir a disfrutar de este acto de la coronación. Y sin más, cuando vosotros queráis, empezamos. Me llamo Aitana Cava Fernández y mi caseta es La Lora. Andrea Fernández Urbano, en la caseta de Caza y Pepe. Yo soy Arancha Ríos Díaz y soy dama del escándalo. Me llamo Gala Guzmán Parodi y represento a la caseta El Portón. Look at me, I will never. Yo me llamo Lidia Pérez Nava y represento a El Salvador. For a perfect bride or a perfect daughter. Can it be? Me llamo María de Irma y represento la caseta, mi amiga de la feria. This part. Now I see that if I were true. Me llamo María de los Reyes y represento a la peña Los Aparentados. Myself, I would break my family's heart. Marta Villero, de la caseta La Trabajadora. Miranda Gamero Barragán y represento al jaleo. Why is my reflection someone? Soy Nerea Carrillo y represento a la caseta de la Unión Linense de Baloncesto. I don't know. Somehow I cannot. Hola, soy Nerea Mena Lazo y represento a la caseta El Patio. García y soy de la caseta del encuentro. Hola, soy Arancha Chico Sánchez y represento la caseta Langarilla. Blanca González y represento la caseta El Jaleo.
But we come to stay every day. Hola, mi nombre es Ana Lewis Torresano y represento a la Peña Madridista Linense. Hola, me llamo Ivanova Galán y represento a la caseta Amigos de la Feria. Me llamo Lali y represento a Langarilla. Soy María Jesús Corral y represento a La Lora. Hola, me llamo Rocío Rodríguez y represento El Escándalo. Yo soy María Teruel Reguera y represento a la caseta Al Patio. Soy Claudia Osorio Santaolalla y represento la caseta Los Aparentados. Mi nombre es Rocío González y represento la Unión Deportiva Linense. Yo soy Tamara Tomillero Guerrero y represento a la caseta Unión Linense de Baloncesto. Me llamo Lucía Yaya Lavillado y represento a la caseta El Encuentro. Me llamo María Inmaculada Celibe y pertenezco a la caseta Salvador. Hola, soy Marta Mesa, reina juvenil de la Feria de la Línea 2013 y represento a la entidad La Trabajadera. Thank you.
Señor cura, le esperamos ya con el santo para desfilar. Este año será el mejor, si Dios quiere y el santo patrón. La señorita Andrea Fernández Urbano. La peña La Lola Linense. La señorita Aitana Cabas Fernández. Os veo con pocas ganas de aplaudir, ¿eh? De la Unión Deportiva Baloncesto, la señorita Nerea Carrillo Pozo. Ahora la señorita Lidia Pérez Navas. De la Trabajadera, la señorita Marta Villero Fernández. Niña Los Aparentados, la señorita María Reyes García Martín. El Portón, la señorita Gala Guzmán Parodi. Del Jaleo, la señorita Miranda Gamero Barragán. De Amigos de la Feria
la señorita María del Mar Salazar Romero. La segunda dama de honor de la caseta El Patio, la señorita Nerea Mena Lasri. La primera dama del encuentro, la señorita Adriana Sánchez García. Y la reina infantil 2013 de la Angarilla, la señorita Arancha Chicón Sánchez. ¡Un aplauso! ¡Vamos! Reina saliente, la señorita Estrella del Carmen Gómez Doña del Colegio Público Simón Abril. Señorita Blanca González Ayala. De la Peña Madridista Linense, la señorita Ana María Lewes Gil Torresano. De amigos de la feria, la señorita Silvia Ivanova Galán Becerra. Del portón, la señorita Laura Fernández Linares. De la Angarilla, la señorita Estrella Morales Pérez. De la Lola Linense, la señorita María Jesús Corral Puyol. De Escándalo, la señorita Rocío Rodríguez Gil. De la caseta El Patio, la señorita María Teruel Reguera. De la Peña Los Aparentados, señorita Claudia Osorio Santaolalla. De la Unión Deportiva Linense, la señorita Rocío González del Campo Cruz. Del Club Deportivo Caza y Pesca, la señorita Elena Millán Félix. Del Club Unión Linense Baloncesto, la señorita Tamara Tomillero Guerrero. La segunda dama de la caseta El Encuentro, la señorita Lucía Ayala Mellado. Primera dama de La Salvadora, la señorita María Inmaculada Seliva Ribeiro. Reina 2013 de La Trabajadera, la señorita Marta Mesa Díaz. La reina saliente, Mónica, la señorita Mónica del Rocío Valle Rodríguez, de la Peña Los 15. Thank you.
expresar todos los sentimientos que se me vienen ahora mismo a la cabeza sería imposible. Haber nacido en la línea de la Concepción y poder representar a la mujer linense es todo un orgullo para mí. Sentimiento compartido con mi bellísima compañera que tan dignamente me acompaña. Simplemente os deseo que seáis felices y que disfrutéis de nuestra maravillosa feria y que saquéis lo mejor del linense que lleváis dentro. Un saludo y un beso para todos. ¡Viva la línea y viva suerte! Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a esta coronación. Marta, enhorabuena a todas sus damas, a las salientes que han disfrutado de este año, a las entrantes que les toca dar la bienvenida a esta velada y fiesta, que como bien ha comentado nuestra reina infantil, vivimos tiempos de crisis, pero yo os pediría que disfrutáramos de estos 9 días de velada y fiesta que tenemos en la línea. Los linenses siempre hemos mostrado al público, a la gente que nos visita de fuera, nuestra mejor cara, qué mejor que estar unidos. A mí me gustaría agradecer otro año más a los trabajadores municipales del Ayuntamiento la labor tan magnífica que han hecho, tanto con el montaje del escenario de la coronación, como a policía local, personal de limpieza, mantenimiento urbano, en definitiva a todos que a pesar de las dificultades económicas se han volcado con esta feria, con nuestra feria. Así que yo os invito a todos los que sois de fuera y a los que sois de aquí a que disfrutéis de una feria que está llena de atracciones, llena de actuaciones. Esta noche vamos a tener a Jonathan Santiago, pero tenemos la celebración de Nuestra Señora de la Virgen del Carmen, el 143 aniversario de nuestra ciudad. En definitiva, nos hemos volcado para que la gente, pues a pesar de la crisis, pueda disfrutar y pasárselo bien. Tenemos que mostrar nuestra mejor cara, son muchos los que nos visitan de fuera en estos días y la línea para eso sabe volcarse. Así que esa unidad es la que tenemos que mostrar para dejar a nuestra ciudad en el pabellón más alto. Y a todas vosotras, que disfrutéis mucho, que os lo paséis muy bien y que sobre todo guardéis un buen recuerdo de esta feria. Muchas felicidades a todos y a disfrutar. Muchas gracias. Yo traigo desde La Habana y el sabor de la rosa y el sabor de la malasia y el sabor de la melosa y el sabor de la malasia. Primo mío, que fue por el pelo, ahora que ya no.
vecinos de la línea y a todos aquellos que nos visitan en esta entrañable fecha, que coinciden con nuestra feria, máximo exponente de nuestro carácter solidario, abierto y divertido. Quiero agradecer al Ayuntamiento de la línea que haya tenido la deferencia de acordarse de mí para este acto, que supone un orgullo para cualquier linense. Quiero dar la bienvenida a las autoridades que están presentes hoy aquí, por su asistencia, y especialmente a las de Gibraltar, un año más demuestra con su presencia lo importante que es la convivencia entre los pueblos. Que nací en una familia de clase media linense y que desde pequeña estuve muy vinculado a la feria, ya que mi padre, Luis Lara Torrilla, dedicó mucho tiempo de su vida a prepararla. Como trabajador del ayuntamiento, se le encargaba el montaje de la caseta popular en el antiguo recinto ferial del huerto Pedro Vejé. Desde pequeño viví la feria y me imagino que esa es la razón por la que desde mi infancia he sido muy participante activo en la feria de mi pueblo. Recuerdo también a Antonio Malagueña, empresario linense que ayudaba a mi padre en estas cuestiones. A ambos quiero hacer un reconocimiento esta noche y, cómo no, a mi madre. Una mujer buena, espléndida, que simboliza en mi corazón el homenaje que yo quiero hacer a la mujer linense. Me fui de la línea a los 16 años a vivir a Madrid, donde inicié mi aprendizaje de peluquería. Volví a los 21 para realizar el servicio militar y aquí me quedé hasta hoy. Recuerdo al señor Luis Mañasco, que me propuso peinar a la reina y damas y acepté y en ello estoy. Es justo recordar a dos personas que siempre me han ayudado en esta tarea. En las facetas de maquillaje, a María Eugenia Fernández y a Jorge Bertinson. Pido un aplauso para ellos. Que va dedicado a la mujer linense, alguien podrá pensar, ¿qué diferencia a la mujer linense de otras de nuestro entorno? Para ello debemos recordar el origen de nuestro pueblo, ciudad que nace por la cercanía a Gibraltar. Aquí acudieron gente de todas las regiones de España y de diferentes culturas. Nuestro pueblo es una mezcla interesante donde se mezclan rasgos gibraltareños, malteses, españolas de Córdoba, de Huelva, Sevilla, etcétera. Todo ello que en nuestra ciudad se forma una cultura de aluvión que ha impregnado el carácter de nuestras mujeres, su belleza racial distinta de otras de nuestro país. Este escenario, dedicado al pintor linense Cruz Herrera, me trae a colación el recuerdo de una gran linense, Beli Moya, que escribió una poesía dedicada a nuestros paisanos. Si algo caracteriza a nuestra feria es el domingo rociero, un invento de varias familias, entre las que destacaría la familia Villar, que hace más de 30 años decidieron abrir su casa a todos los amigos para compartir un rato de sevillana y buenas conversaciones con amigos y visitantes. Esta iniciativa fue tomando cuerpo y originó una explosión de júbilo que se extendió por toda la ciudad y con el respeto de las poblaciones, con el resto de las poblaciones del campo de Gibraltar. Recordar también otra iniciativa que tuvimos un grupo de jóvenes en montar una caseta familiar denominada La Cebucha, pionera en ese tipo de caseta donde se reunían amigos para pasar un rato agradable junto a su familia. El presidente de esta caseta fue don Andrés Rubio Martínez, persona a la que estuve unido sentimentalmente más de 25 años y que falleció prematuramente. Hombre serio y linense, la adhesión, su amor por nuestro pueblo lo hizo llegar a ser concejal. Es necesario recordar, no sería justo que le hiciera a la tradición
copera de nuestra ciudad, tradición guiada por nuestro amigo Pepe Infante, que ha sabido trabajar con jóvenes eminentes y convertir algunas de ellas en artistas con una gran proyección, como Erika Leiva, Sandra Cabrera o Jonathan. Esto han hecho que el nombre de nuestra ciudad suene en toda España. Una fuente callada y sin vida, como el barquito que pierde el timón, como flor del rosal desprendía esta gloria, mi pobre ilusión. Como flor del rosal desprendía esta gloria, mi pobre ilusión. Marifé, este pueblo nunca te olvidará. ¡Bravo! Somos un pueblo que sabe superarse. Es por ello que en la medida de nuestras posibilidades aprovechemos estos días para olvidar los problemas, para divertirnos un poco. Los hombres y mujeres de la línea hemos demostrado muchas veces que sabemos vencer a las adversidades. Por ello aprovechemos los días de feria para coger fuerza y volver con más brío al esfuerzo diario. Ahora toca divertirse. ¡Viva la línea y viva la feria! Os quiero sorprender. Y repiques de tapón. Hasta que un día, yo, Janel, con un gran espectáculo topé. You may not be guilty, but you're ready to confess. Tell me what you need.
Estoy perdido.
y me dejas cara a cara. Amor de cuerpo presente, respira. Hey, compra otra para que me veas la muerte. La muerte. Oh,
A veces se me secan las salivas y lloro como un niño abandonado, pues tengo el corazón carne viva por culpa de tu amor desesperado, por culpa de tu amor que me abandona mi cielo, mi arco y mi martirio. El negro cañón de mi señora y el monte de vacío de mi delirio. A nadie le gustó que te quiero, que deja
española, lirio amarilla morada, rojo clavel negro, Marcos con batalla. Se rompió el amor de tanto celo, de tanto loco abrazo. Medida, quedarnos por completo a cada paso, se nos quedó en la mano un buen día. Se nos rompió el amor y tan grandioso jamás pudo existir. Tanta belleza, las cosas tan hermosas y duran poco, jamás duró una flor, dos primaveras. Mi alimento de ti por mucho tiempo y no tengo una viva. Ay, como fiera, jamás pensamos nunca en el infierno, pero el infierno llega aunque no quiera. Y una mañana gris frío y seco, cerrado.